Entonces, de situaciones de vida, ¿no? ¿No? El testimonio. Una media hora le damos a eso, o sea, tres bloques, y ya, a las 9:30. Bueno, si el mensaje, si el testimonio no concluye, decimos que ahorita continuamos con él. Sí, pues no. Continúa, no tenemos que cerrar en cada. No. O sea, es como una plática que vamos, sí, que vamos teniendo ahí, pero no quiere cerrar cada bloque, pues no, sino el testimonio. Muy buenas noches, nos encontramos una noche más en su programa Vidas que Inspiran por Radio Vida, Radio Vida, Radio Vida, la estación que trae vida. Mi nombre es Mario Rosas, estamos con mucho ánimo, con mucho gusto de estar aquí una noche más, una noche de martes, ¿qué será hoy? Para no variar, no sé la fecha, ¿verdad? Ya es costumbre, martes 15 de agosto. Me acompaña aquí en los controles Aarón González. ¿Cómo estás, Aarón? Así es, aquí estamos. Muy buenas noches. Estamos en Hermosillo, Sonora, aquí transmitiendo desde Radio Vida MX. La página de internet es radiovidamx.com. Ahí nos pueden estar sintonizando. También si viene en su carro, en el 105.7 de su FM. Sí, 15 de agosto, Aarón. Ya estamos más allá de la mitad del año, así que hay que ponerse las pilas en cuanto a los planes, en cuanto a esos deseos de año nuevo, de principio de año, ¿no?, que se propusieron. Pues tenemos buen tiempo todavía para llevarlos a cabo. Y como decía Aarón, estamos en el 311-762, el teléfono en cabina, si usted desea hacer algún comentario, alguna petición de oración. Les recuerdo, todos los días de lunes a viernes de 10:30 a 11:00 p.m. De 10:30 a 11:00 a.m. tenemos un programa donde oramos por cada una de sus necesidades que usted nos hace llegar. Así que si desea hacerlo, ahorita se puede comunicar al 311-7612. O si lo desea hacer a través de un mensaje de WhatsApp, 6623-268356. Así que son algunas formas, algunas maneras de estar en contacto para recibir sus llamadas o sus mensajes, ¿verdad? Pidiendo alguna necesidad de oración, o por qué no, ¿verdad? De repente hay una canción que les guste, que quieran escuchar. Y le damos la bienvenida en esta noche a un amigo, a un conciervo, ¿verdad? Ya lo podemos, le podemos dar el título, ¿verdad? Ya recientemente nos estaba platicando que está al frente de una congregación. Muy joven, los que nos están viendo ya por ahí en Facebook, pues ya lo estarán viendo, ¿no? Al buen Beto Navarro. ¿Cómo andamos, mi Beto? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy contento de estar por acá. Primeramente, pues muchas gracias por la invitación, la verdad. Estoy muy contento de estar por acá. Siempre miro la radio ahí en Facebook, o sea, miro la radio, ¿no? Sí, la veo, sí, los videitos en Facebook y siempre digo, qué padre estar ahí. Pues mira, ahora que me invitaste, pues la verdad yo me puse bien contento, la verdad, y pues con todo gusto nos vinimos, y no me vine solo, el barrio me respalda, como dicen. Tu barrio te respalda, ¿no? Una porra aquí que salió de la banda, claro que sí.
Que se escuche aquí, cuando menos. Sí, no andamos solos. Tu carnalito y pues así por ahí es. algunas ovejitas, ¿verdad? Sí, del rebaño. Claro, ya ovejas y cabras algunas, ¿no? Cierto, no te crees. Oye, ¿y cómo está esto de que ya de pastor, mi Beto? Pues la verdad, yo te invité por el rollo acá de redes sociales y los Beto Blogs, claro. y lo inquieto que eres y con los jóvenes trabajando y todo eso. Y me sales ahora con que ya estás de pastor. Así es, ¿no? ¿Qué te pasó? A mí también, fíjate que me cayó de sorpresa porque son cambios que Dios empezó a hacer en la iglesia. Y bueno, una etapa y un proceso bastante largo ahí en la iglesia sirviendo a Dios como líder de jóvenes, líder de alabanza. Y pues llegó el momento en el que se tenía que abrir otra obra, una obra más. Se abrió una obra en Guaymas y a nosotros nos dijeron, pues, ahí está la iglesia, aquí en Hermosillo, entonces ustedes, pues, se van a hacer a cargo, o sea, ¿no? Tus papás estaban aquí en Hermosillo, ¿ya cuántos años llevaban trabajando esta congregación? Aproximadamente 9 años. Nueve años. Te dejan el trabajo de 9 años de ellos para ellos irse a Guaymas de nuevo, empezar una congregación y, órale, te aventaron la bola. Me aventaron la alberca sin saber nadar. Algo que no oigan los feligreses. No, estamos echándole muchas ganas, la verdad. Yo hago nomás este comentario porque somos muy jóvenes, como bien lo mencionas. Somos muy jóvenes. Y aparte recién casado, recién bendecido. Aleluya. Ya probó las mieles del triunfo. Aleluya, pura victoria, de gloria en gloria, victoria en victoria. 6 meses de matrimonio. Pero que no te escuche contento tu hermano porque luego le va a dar envidia. No, la cara de satisfacción, la cara de alegría. Claro, no, ya viene pronto. ¿No? Sí. Hay que tener fe nomás. Oye, pues qué buena onda, te digo, es ahorita apenas me estoy enterando de este punto acá de la pastoreada, pero sí, de verdad que qué buena onda. Hace poco estaba platicando con unos amigos sobre pastores nuevos que hay en la ciudad, o en general, ¿verdad? Ministerios de jóvenes y como pastores principales, porque pues siempre los jóvenes, ¿no? Trabajando al frente de un grupo de o el ministerio juvenil de su congregación, sí, y cosas así, pero ya propiamente como pastores principales, pues yo creo que son pocos, o a lo menos así en es. La ciudad tal vez tú eres de, si no el más chico, ¿qué edad tienes? Tengo 26 años. 26 años, si no el más chico, si por ahí alguien conoce algún pastor de Hermosillo que tenga menos edad, pues de los que yo recuerde así, pues conocidos sería Gama, pero pues el Gamaliel Cota pues ya andará en sus 30 y, ¿qué serán? 29, 30 tal vez, o a lo mejor le estoy haciendo el paro, pero pero no recuerdo, de verdad no recuerdo pastores así, claro, de 25, 26 años como así tú, o sea, sí, no tengo ahorita la memoria a alguien, ¿verdad? Así que qué buena onda y pues muchos años para servir. Pues con todo el favor de Dios. Y fíjate, acabo de tener mi primera reunión en la Alianza de Pastores. Y yo tenía como un temor, ¿no? Como cierto temor. Hombre, ¿dónde te fuiste a meter? Sí. Un temor como de cómo lo iban a ver o cómo me iban a recibir en esa reunión. Y gracias a Dios, la verdad, me sentí muy bienvenido, estábamos ahí con, pues, hay diferentes denominaciones, bautistas, apostólicos, pentecostales y diferentes denominaciones. Ecuménicos. Mande. Ecuménicos, nada. Entonces empezaron ahí a presentarme y nos presentamos ahí. Y ya les comentaba, ¿no? Pues apenas estamos iniciando con el ministerio, con el pastorado. Y no, pues bienvenido, adelante, en lo que te podamos apoyar, qué bendición. Y la verdad me sentí muy, muy bendecido en esa visita. Fue en el CEBIME esta reunión. Ajá. Fue bastante, muy, muy fructífera y una enseñanza pues muy grande la que vimos ahí todos juntos. Pues muy contento, la verdad, con este nuevo paso. No, de verdad, felicidades y pues a trabajar. A trabajar. Es un trabajo de tiempo completo. Yo me quejo de repente pues de mi trabajo, que estoy de 8 a 8, 8 de la mañana, 8 de la noche, pues por ahí dos horitas para comer y se me hace pesado, pero un trabajo de pastorado, pues ese sí que es 24 horas, ¿no? 24/7, y pues estar al frente de una congregación, una gran responsabilidad, de verdad, Dios use tu vida y prospere, gracias, ¿verdad? Madre, prospere todo lo que viene por delante y pues a echarle, ¿no? A echarle ahora
con tu señora esposa, ¿verdad? Así es. Ahí los dos tomados de la mano y pues dándole con todo. Vámonos un pequeño corte para ya entrar en materia, ¿verdad? Hay muchas preguntas que hacerle a mi buen Beto. Pues yo te tengo que decir Beto, ¿no? Sí, ya no, se me hace Pastor, claro, Navarro. Dime. No, dime Beto. Pastor Navarro, así como que. No, pero el Beto aquí para la banda. Así es, que así ahorita volvemos con él y la entrevista, el testimonio. Ya saben ustedes más o menos la dinámica. Así que hay mucho que platicar con el buen Beto. Si nos están viendo por ahí por Facebook, yo les invito, les animo a que compartan el video, aunque sea mañana. Hoy es martes, ¿verdad? Pero si lo ves mañana, vuélvelo a compartir, que se siga moviendo y de verdad podamos llegar a más personas. Es lo que nos han dicho muchas veces las personas. ¡Ay, qué padre, ¿verdad? Que está pasando esto y que más jóvenes puedan verlo, puedan escucharlo. Hoy más que nunca que está aquí un joven, ¿verdad? Que nos va a hablar de su experiencia personal, de su pasión por Cristo, del servicio, de dar, de darnos a Él. Así que si usted nos está viendo, ¿verdad? Dale ahí compartir, por favor, al video y que más personas lo puedan ver. Vámonos un pequeño cortecito, mi Aarón. Vamos a poner algo de música. ¿Qué traes por ahí? Listo. Así es, vamos a escuchar una pequeña canción de Redimidos con Evan Craft. Oh, yeah. Sale. ¡Qué malda! Que no contamina, la alegría cada día. Por supuesto es Radio Vida, que no hay más nada. Tú has hecho en mí, seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor, proclamaré que solo tú eres mi Dios, vestido de tu gracia lo viviré, con la luz de tu gloria lo brillaré, de tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré. Voy a difundirlo, lo que digo voy a demostrarlo, tal vez sin tener que decirlo, tu amor voy a manifestarlo, al escucharme o al verme, el mundo va a reconocerme, soy la luz y no voy a esconderme, la sal y no pienso desvanecerme, seré una carta leída que narra la obra que has hecho con mi vida, tengo identidad definida, un león que escapó de su guarida, no contaban con mi astucia, verán lo que soy a través de tu gracia, seré el eco que siempre te anuncia, iré solo donde me guíe tu presencia. Vestido de tu gracia lo viviré, con la luz de tu gloria lo brillaré, de tu amor infinito lo cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré, y en tu presencia danzaré, lo que tú digas lo haré, te glorificaré Jesús, yo viviré para ti. Voy a mantenerme brillando en tu amor y tu gracia, perseverando, con mi ejemplo de vida predicando, por donde vaya trastornando. Alguien va a darse cuenta que mi vida rimará con lo que mi boca cuenta, coherente, con sentido, nunca pasaré desapercibido. Me alcanzaste, tú me transformaste, me salvaste con tu sacrificio. Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida rendida a tu servicio. A tu voluntad voy a hacer, salar, salir, cumplir con mi deber, que mi vida narre una historia. Escribió con tu gloria. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia. Testigo fiel de tu infinito amor. Amaré que solo tú eres mi Dios.
Seguimos en su programa Vidas que Inspiran por Radio Vida 105.7 FM, teléfono en cabina 311-7612. Mi nombre, como les decíamos, Mario Rosas. Estamos aquí de las 9 a las 11 de la noche, así que tenemos muy muy buen tiempo para estar aquí escuchando en esta ocasión al buen Beto, al Beto Vlogs, al Beto Navarro, al Pastor Navarro, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en su vida, lo que él trae en su corazón. Pero fíjate, mi Beto, ya se están reportando. Karen Baena nos está aclarando el punto. 31 añotes Gama, así que no te han ganado todavía ahí el punto del pastor más joven de la ciudad, ¿verdad? Si alguien conoce por ahí algún pastor más novel, ¿verdad? Más jovenazo que el buen Beto, pues repórtese, pero qué buena onda, ¿no? Que a tus 26 años ya dándole. Los de Sevime ahorita que mencionabas, pues salen, pues dependiendo la edad, ¿no? Pero más o menos si entran después de la prepa, que es creo que ya cuando los aceptan, pues vienen saliendo de 23, 24, yo creo, ¿no? Unos 22. 22, 23, yo creo. Pero a lo menos ya como pastores principales aquí en la ciudad no recuerdo alguno, ¿no? Pero sí estarás, yo creo, entre los dos, tres más jóvenes aquí a lo menos de la ciudad. Se está reportando por ahí Ramón Busame, con una rolita que nos está pidiendo de Julio Acosta, la andamos buscando. Yatsiri, ¿sí? Yatsiri, también reportándose, bendiciones, ánimo pastor, ¿no? Ya pastor Beto. Jorge Rodríguez es un camarada ahí que siempre nos escucha, ya se está reportando. Y algunas otras personitas por ahí que mencionamos, más adelante Tania Romero por ahí también, saludos, Dolores Martínez, saluditos y bendiciones, saludos, Delfino Mendoza, bendiciones para Beto y para todos ustedes. Sale, así que de verdad les decimos, compartan el video, ayúdenos a llegar a más personas y compartir la palabra, pero sobre todo, ¿verdad?, junto con la pasión de las personas que invitamos. De verdad, las escogemos como personas que de verdad inspiran. Y no porque esté solamente aquí el buen Beto, pero ahora con esta investidura, ¿verdad?, ya de pastor, pues ya, toma otro nivel. Beto, tu familia, ¿qué onda? ¿Cómo entra Jesús? ¿Dónde conocen a Jesús? Ellos, tus padres, antes de casarse ya eran cristianos, fue después, cuando ustedes, cuéntanos un poquito ahí del trasfondo familiar. Muy bien, perfecto. Pues los dos habían recibido a Cristo en su corazón antes de casarse, sin embargo no le dieron ese seguimiento a su nuevo caminar en Cristo. Fue ya cuando ellos se casan y pasan algunos años y los invitaban a iglesias y ellos asistían por compromiso a veces. Clásico, a pesar de que ellos sentían la presencia de Dios y que ellos realmente recibían algo favorable en el templo, todavía como que todavía no están muy firmes en el evangelio. Y ya es hasta más adelante todavía, y hasta que yo tengo como aproximadamente unos 14 años, donde decidimos como familia afirmarnos en Jesucristo y afirmarnos, pero al 100%, ¿no? Sí, sabiendo pues que esto es personal, ¿verdad? Más allá de la formación que en casa nos puedan dar nuestros padres. Igual yo provengo de una casa, de una familia donde mis papás por separado ya eran cristianos antes de casarse, ¿verdad? Y pues ya los 5 hijos nacemos en un hogar cristiano, pero pues al final de cuentas es una decisión personal. Exactamente. ¿No? Estamos de acuerdo. Claro. En tu caso, porque veo que tu hermano todavía ahí como que sí, como que no, ¿verdad? Pero en tu caso, ¿cuándo decides seguir a Cristo? No es cierto. Es que lo tengo aquí atrás, ¿verdad? Lo tengo aquí. Trae guaruras. Yo como es pastor, ¿verdad? Ya como es pastor, sí. Se trae hasta guaruras y toda la cosa, claro, pero claro. Pero no, bien, a ver. Funciona. Y la maquillista, ¿verdad? Y todo el rollo en los cortes ahí, el polvito, ¿verdad? Pero dinos, sí, en tu caso, ¿cuándo fue ahí ya el que dice, ¿sabes qué? Yo también le entro, de manera personal. Yo, de manera personal, fue a mis 14 años y medio, a punto de cumplir 15 años. La neta. La verdad. Fue cuando me determiné, aunque tenía muchas debilidades, ¿sí? Tenía bastantes debilidades que no lograba superar. Sin embargo, estaba consciente. ¿Cómo cuáles, hermano? Pues bastantes. que, sin embargo, yo estaba consciente de que estaba fallando. O sea, no lo tomaba a la ligera, sino que a veces
por alguna u otra manera, porque era muy débil, fallaba, caía, pero me llegaba llorando al altar, o sea, reconocía y de ese momento... Estamos hablando de tus 14, 15 años, exacto, ¿no? Así es. Entonces, ya ahorita podrán saber qué debilidades son, ¿no? Oye, o ya ahorita los 26 fue eso. No, no, no. Los, más o menos a esa edad. Te voy a contar una experiencia, ¿sale? Una de mis debilidades era las groserías, las malas palabras. Yo, santo, desde más o menos a los 8 años dije mi primera grosería y andaba por toda la escuela diciéndola como qué padre, soy grande, ¿no? Y diciendo la grosería para todos lados. Entonces ya para los 14 años como que tenía eso demasiado arraigado. Y yo me dispuse al momento de tomar la decisión de seguir a Jesús firmemente, de decir, ¿sabes qué? Yo necesito dejar esto, son innecesarias las groserías. Yo puedo decir la misma frase sin groserías y va a tener el mismo sentido. Entonces, son completamente innecesarias, además que no nos edifican en nada. Pero como que sabe diferente, ¿no? Sabe digo diferente. Y entonces, yo ya llevaba aproximadamente 4 meses sin decir groserías, donde ya dije yo, ¿sabes qué? Pues ya dejé de decir groserías y qué bendición, me sentía perfectamente bien. Hasta que estábamos jugando en la escuela básquetbol y un compañero me tiró un balonazo en la cara y ajá, él me dijo que iba a pasar la pelota, pero yo estaba enfrentito de él y ¡paz! Me pegó el balonazo en la cara y me enojé tanto y le dije todas las groserías que no dije en 4 meses. Te bajaste de la cruz y órale. Y tracas, traca más traca. Recuperaste terreno de no, las hombre, que sí, no, no habías y... dicho, te emparejaste. Así es, y le dije un montón de cosas horribles y tanto fue mi enojo que él se asustó, este muchacho, y hasta me pidió perdón. Y ya al rato yo le pedí perdón, no, perdóname tú a mí, ¿no? Perdóname. Ya que no lo golpeaste, ya que le regresaste el balonazo, ya que... ¿no? No, no llegamos a eso, gracias a Dios, pero... Ya sí, parece con la pura era, palabra. ¿Le entendías al taekwondo? Ya parece edad, me sí, imagino, ¿no? Sí, desde los 4 años. Es kung fu. Ah, kung fu, perdón. Es kung fu. Desde los 4 años aprendí artes marciales. Ajá. Pero no, una de las principales cuestiones que maneja esta disciplina es que no, es que el no te control. Pelees. Exacto. Es el que control. Que tengas control. Entonces, siempre el control, aunque también me fallaba eso antes, ¿no? Sí. Pero sí, ahí no, y... Y bueno, esa fue una de mis debilidades, perdón. Pero ya más adelante, pues poco a poco, yendo otra vez retomando ese dominio propio muy importante y hasta que pues Dios nos permite servirle y de la manera más digna posible, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? De tus 14 años a ahorita tus 26, ¿son qué? 12 años. ¿En qué momento nos puedas compartir tú que has visto la mano de Dios? Así, yo sé que ha habido muchas ocasiones, ¿verdad? Yo sé que como familia, en tu persona, en la relación ahí con la iglesia, en el ministerio, pero en una sí que tú digas, wow, fue Dios el que teníamos esta necesidad o estábamos pasando por esta situación, esta enfermedad, no sé, que tú dices, fue Dios, no pudo haber otra manera, no fue de otra forma, tuvo que haber sido Dios. No, fíjate, desde antes de esos 14 años, yo he podido ver la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia y he podido ver la mano de Dios en mi vida. A los 6 años, como te mencioné ahorita, en mi familia ya tenía acercamiento con la iglesia, acercamiento con Jesús, con Dios, y ellos tenían conocimiento de algunas cosas. Entonces, a los 6 años, yo tengo un accidente. Yo soy de Guaymas, Sonora, y hay un hotel muy famoso, no, pues no vamos a decirlo, pero hay una calle que te dirige hacia ese hotel, y ese hotel tiene un pasillo donde ahí pues estacionan los carros y recogen a los huéspedes o algo, y un taxi iba pasando por ahí. Yo estaba jugando carreras con un primo porque íbamos a la parada del camión que está ahí en la esquina, íbamos corriendo y de repente vino un taxi como si fuera calle normal, y yo lo alcancé a ver y quise frenar, pero me resbalé y este taxi se frena en el pie, exactamente en mi pie, ahí se frena. Entonces yo, como una mentalidad de niño y desesperado por querer sacar mi pierna y pensando que yo era más fuerte que el carro, ¿no? Quise sacar la pierna y pues no, obviamente no pasó nada más que separarse la cadera. Se me separó la cadera en ese momento, wow. Pero no nos dimos cuenta porque pues, yo ni siquiera sentí dolor en mi cadera. Mi cerebro estaba concentrado en mi pie. Entonces ahí, gracias a Dios que era un taxista porque me llevó al hospital. Entonces de ahí nos fuimos al hospital y ahí pasaron varias cosas. Entonces, pues nomás me checaron el pie porque ahí había sido el problema. Y ya pasaron los días y algunas semanas y yo creo que meses también. Y empezaron a ver que yo rengueaba.
yo caminaba chueco. Uh-huh. Pues en la calle para me ese decía, no había dolor, no había... No había dolor, simplemente incomodidad, ¿no? Entonces uh-huh. caminaba chueco y en la calle me decían que cholo el morro. No, no es cierto. Pero caminaba chueco y... Anda tirando barrio el vete. Tirando barrio, no, no. Y mis papás se empezaron a preocupar y ya fue cuando me sacaron radiografías y en la radiografía... Se puede ver cómo la cabeza del fémur es una esfera, la esfera que nos permite el movimiento en la pierna. Esa cabeza del fémur estaba separada de la cadera y no circulaba la sangre, por lo tanto estaba podrida, estaba a la mitad este hueso. Entonces fuimos con diferentes doctores y los diferentes doctores nos daban el mismo diagnóstico. Decían, tenemos que operarte porque si no te operamos tienes dos posibilidades, puedes perder la pierna o puedes morir. ¿Por qué? Porque uno, pues si se te pudre lo de abajo, se te va a pudrir luego, no va a servir uh-huh. la pierna, entonces vas a tener que perder la pierna. Y la otra es que lo podrido se recorra a la cadera y a los demás órganos y que mueras. Ha habido casos de esto. Tiene su nombre este problema, no lo recuerdo. Tiene su nombre. Entonces, tenemos que operarte porque si no puede pasar eso. Y cuando te operemos, hasta los 15 años, ya vas a poder estar estable, ya, pero con una prótesis, con la pierna tiesa y caminando, ¿no? Una normal y la otra tiesa. Tenía 6 años yo, de 6 a 15 años. De 6 hasta los 15. Exacto. Entonces, mis papás tomaron una decisión muy determinante, una decisión bastante fuerte, porque varios doctores nos daban este diagnóstico y ellos le dijeron que no a todos. Les dijeron, no lo vamos a operar. Pero ahí ellos no eran cristianos, no habían conocido a Jesús todavía. Habían tenido experiencias con ajá. Dios, sin embargo, no de lleno. Okay, ellos tenían el conocimiento de la sanidad de Dios, ellos tenían fe en Jesús. Entonces, al final de cuentas dice la palabra que por la fe son sanos, ¿no? Entonces, esa fe que tuvieron ellos, me la transmitieron y dijeron, ¿sabes qué? Tuvieron fe, no lo vamos a operar, vamos a confiar en Dios. Y empezamos a confiar en Dios y mi mamá siempre me apoyaba. Siempre que ores, di, Jesús, por tus heridas yo soy sano. Jesús, por tu sangre y por tus heridas yo soy sano. Todas las noches orando durante 4 años. Y bien. Esos 4 años, pues Dios obró en esa pierna. En ese proceso, la cabeza del fémur se fue reformando el hueso y se fue acomodando en la cadera. En la radiografía se puede ver este proceso. ¿Qué tanto tiempo fue? 4 años. 4 años. 4 años. Esa, wow. De los 6 a los 10 años. Dios redujo el tiempo de darme de alta. Los doctores me iban a dar de alta a los 15 años y Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar de alta a los 10. Sin intervención, no tengo ni un fierro, no tengo ni un tornillo, no tengo absolutamente nada, solamente pues, oración. No te pusieron, pero te faltan, ¿no? Tornillo, ok. Yo creo que sí. Sí. Bien. Oye, pues está interesante y sí. Podemos ver, ¿no? Algo que pues no deseamos, pero pues aún exacto. Así la gracia nos exacto. Alcanza, ¿verdad? Que aún sin estar firmes en él, de repente somos tan legalistas, religiosos, exacto. ¿Verdad? Entendiéndolo de la manera que decimos, no, es que pues yo no estoy ahorita bien con Dios y cómo le voy a pedir, pero Dios es tan bueno que aún sin tener propiamente una relación, digamos, de tiempo con Él, de intimidad con Él, si en el momento de la necesidad nos acercamos, Dios responde. Exactamente. Y Jesús, podemos ver en su palabra que Él sanaba siendo seguidores de Él o no siendo seguidores de Él. Dios, Jesús, tiene el poder de sanar por su gran misericordia solamente. No porque lo merezcamos ni porque seamos demasiado santos. Es por la misericordia y la gracia. Es gracia, de Dios. Es solo gracia. Pues ahí está, miren, ¿no? ¿Quién lo diría? Este muchachito que ya se iba a quedar sin pierna. Ah, con o... esta tiro más fuerte las patadas, ¿eh? Oh, no, pues a ver si es cierto. A ver, Aaron. No, vámonos un pequeño cortecito, se están reportando ahí varias personas. Celina Gómez, el pastor más joven y más guapo, nada, no es cierto. Más joven solamente, yo le puse lo de guapo porque luego te la crees. Okay, el pastor más joven que yo conozco y que a la edad no le ha impedido enseñar. Ayuda y ministra como un anciano, ¿verdad? De la Iglesia de Cristo. Bendiciones abundantes. Nemuel, el Nemu por ahí reportándose también. Saludos, mi Beto. Saludos, ¿quién más Nemuel. Por ahí? Jessica de León, felicidades y bendiciones, Beto. Rodrigo Ralac, bendiciones. Roberto Mo también por ahí se está reportando. Nos dicen que no se ve de repente el video. Pues yo aquí lo estamos monitoreando y sí.
sí lo estamos viendo. Igual checamos si hay algún problemita. Desde Phoenix, por ahí se está reportando Rodrigo. Vámonos entonces a un pequeño corte. No sé si ya encontramos la rolita que nos estaban pidiendo, pero seguimos en búsqueda. O si la tienen por ahí, pues pasen, la verdad, porque no la hemos encontrado, ¿no? ¿Sí? Ah, pues mira, la escuchamos. Escuchamos entonces a... ¿cómo se llamaba? Se me fue la canción. Julio Acosta con Los Fuertes. ¡Vámonos! ¿Qué tal? Yo soy Pepe de Pepe López Band y los invito a que sigan escuchando nuestra música por aquí, tu radio favorita, Radio Vida Hermosillo. Y eres la luz que me guía, eres mi pan cada día. Con amor eterno
te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Estás escuchando Radio Vida. Estamos de nuevo en su programa Vidas que Inspiran por Radio Vida, ¿verdad? Con este invitadazo que tenemos el día de hoy, que te gustan también mucho los medios, ¿no? Estudiaste, de hecho, comunicación, ¿sí? Para terminar de pastor, pero está bien, ¿verdad? Sirve mucho el dominio del público, ¿verdad? La plataforma y, pues, en general los medios, que también es un tema por ahí pendiente contigo para ahorita manejarlo, todo esto de los videos, ¿no? Ahorita nos platicas de todo eso. Tenemos en la línea al buen Quique Ponce. Quique Ponce, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario, muy bien, gracias. Aquí saliendo del seguimiento, como cada martes. Como cada martes, ¿verdad? Que te tenemos aquí compartiéndonos tu cápsula en relación a las adicciones. De verdad es un tema por ahí que nos interesa mucho, el poder dar dejar un granito de arena, lo que podamos nosotros compartir, ¿verdad? Y tú principalmente con ese tema que pues siempre lo hemos dicho, cómo está golpeando nuestra sociedad. Y que de alguna u otra manera yo creo que todos debemos ser parte de la solución. Ya mucho tiempo hemos volteado la cara, mucho tiempo nos hemos hecho como que no pasa nada, y pues las adicciones ya no están alrededor, sino que están dentro ya muchas veces de nuestras familias, Quique. Así es, Mario. Realmente hay tres facetas, se podría decir, que clasifican a un proceso de adicciones, ¿no? Total, en general. Primero, pues es la prevención de adicciones, que pudiéramos hablar sobre eso. También está el cómo tratar una adicción o a dónde canalizar al adicto para una recuperación. Y la otra fase es ya la recuperación cuando terminan un tratamiento. A mí me gustaría tratar en esta cápsula acerca de la tercera faceta, que es ya cuando salen de un internamiento, porque actualmente pues se han, lamentablemente, ¿no?, se han llenado los centros de rehabilitación y hay mucha gente que anda ahorita en su casa, en la calle, acaban de terminar un proceso de internamiento. Entonces es muy importante hacer énfasis en la conciencia de enfermedad. La conciencia de enfermedad le llamamos a aquella aceptación por nosotros mismos y por reconocer que tenemos un problema de adicción, que estamos emocionalmente enfermos y que debemos de cuidar nuestras emociones, cuidar nuestras amistades, las personas que nos rodean, cuidar en el ambiente en el que andamos, cuidarnos también espiritualmente, por supuesto, y psicológicamente, llevar un tratamiento por fuera, ¿no? Entonces, de eso me gustaría hablar, que es la conciencia de enfermedad. Y me gusta hacer mucho énfasis en esto, porque muchos adictos creen que pueden llevar un proceso de recuperación por fuera sin estarse cuidando, ¿no? Diciendo, yo ya llevé un programa de internamiento, ya me internaron, duré 2 meses, duré 3 meses nomás, y ya saliendo de ahí mi vida continúa normalmente. Y es un grave error que los adictos cometemos y volvemos a recaer, ¿no? Porque no nos seguimos cuidando, no seguimos teniendo esa conciencia de enfermedad. Bueno, sí, ahí estamos, sí, te escuchamos bien. Ah, ok, pensé que se había cortado. No, aquí estamos. Ah, ok, entonces sí me gustaría hacer énfasis en eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros salimos? Primero que nada, en cuanto sales de un programa de internamiento, se te olvida todo lo que aprendiste, ¿no? Por el nerviosismo, es algo normal, ¿no? El nerviosismo de qué voy a hacer, a dónde voy a ir, en qué voy a trabajar, me voy a volver a meter a la escuela. Ese es un proceso de cuando va saliendo de un programa de internamiento, ¿no? Y es muy común y bien normal en todos los adictos.
operación, porque por lo general en un programa de internamiento, en un internado, clínica o anexo, pues no te levantas a la hora que tú quieres, no comes exactamente lo que tú quieres y ciertas otras cosas que llegan a ser un poco incómodas y tediosas, ¿no? Pero es parte del reajuste de horarios, de comida, de alimentación, de vida que es necesario hacer para volver a reincorporarte socialmente como una persona, bueno, vaya, común. Y entonces, cuando sientes que ya tienes la libertad de ver en la tele lo que quieres, de levantarte lo que quieres, empieza a ganarte esa sensación de libertad, o vaya, de libertinaje, de poder yo querer hacer lo que quiero, entonces gana a todo el proceso que estuviste, ¿no? Que estuviste internado. Entonces la gente se pregunta, oye, ¿por qué si llevaste un proceso de internamiento volviste a recaer otra vez, ¿no? ¿Por qué la gente recae, que no le pasó todo el tiempo que estuvo? Son sensaciones que nosotros, o sentimientos que nos llegan cuando vemos una probadita de libertad, ¿no? Y a eso me refiero cuando hay que tener en cuenta la aceptación y reconocer en todo momento, antes de tener cualquier sentimiento, que estamos enfermos emocionales, que una emoción nos lleva a una recaída y que debemos ser cautelosos y cuidadosos con ella. Eso es más que nada lo que engloba el significado de conciencia de enfermedad. Es bien importante para los que nos están escuchando que si tienen un familiar que lleva un proceso de recuperación ya por fuera, ya estuvo en un internamiento, salió y ahorita anda bien, que se cuiden sus emociones, que vaya un grupo de autoayuda, ya sea AA, NA, y esté trabajando consigo mismo y tenga un reajuste de amistad en general. Y eso es un tener conciencia de enfermedad. Entonces, oye, mi Quique, oye, pues como pues de verdad todos los temas que nos has manejado, pues muy puntuales, muy importantes, pero este lo resalto en el sentido de que pues no puedes bajar la guardia, ¿no? En cualquier momento que vuelva de nuevo la sensación, el deseo de consumir, pues cómo debes de estar alerta. Así es, Mario, sí, como dices, exactamente, bajamos la guardia. Pensamos que la victoria ya está ganada y no, las adicciones, la recuperación en las adicciones es una batalla diaria. Cada vez que llegas a tu casa, que te acuestas en tu cama y que durante todo el día pudiste lograr esquivar y cubrirte ciertos ataques que hayan sido el que alguien te ofrezca o alguna posibilidad de consumo, llegas a tu casa, es un logro. Te acuestas, te duermes, no consumiste en todo el día, es un logro, y así al día siguiente, y es un estilo de vida, ¿no? Y claro que es una satisfacción muy grande, si lo ves desde este punto de vista, que también tiene que ver con tener conciencia de la enfermedad para poder verlo de esta manera, pues todos los días estás haciendo tu mayor logro, y eso es una satisfacción que no se puede comparar con ninguna otra. Ok, pues muy interesante tu comentario el día de hoy, Quique, y pues seguimos en la lucha. Estás todos los martes ahí en esta reunión de seguimiento, si alguien pues no tiene propiamente o no conoce de algún lugar, ¿verdad?, donde trabajar su adicción, pues pudieran acercarse a estas reuniones de seguimiento cuando menos y empezar a ver que hay opciones de ayuda y sobre todo pues tomado de la mano de Dios. Así es, y quiero hacer un pequeño comentario de lo que tuvimos ahora. Estuvo bueno ahora el seguimiento, ¿no? Trajeron un grupo norteño que se llama Callado, sí, lo vimos por ahí. Callado, estuvo muy muy buena la reunión, aparte de tener tocar temas delicados y a veces un poco deprimentes, o más bien de desahogo, también tenemos un poco de alegría, ¿no? Y bueno, cumplimos todos los requisitos espirituales y emocionales para que no sea algo tedioso. Entonces, lo estamos variando mucho y los invito a que vengan al seguimiento aquí en Instagram.
Ok, muchísimas gracias, mi Quique. Seguimos ahí bien pendientes de tu comentario, de tu cápsula el próximo martes. Perfecto, muchas gracias. Dios los bendiga. Dios te bendiga, buenas noches. Pues buenas ahí noches. Está, este es el buen Quique Ponce. Quique Ponce, ¿verdad? Con su cápsula, con su tema ahí de las adicciones. Él es un adicto en recuperación, una persona que consumió, ¿verdad? Bastante tiempo y pues ahora, tomado de la mano de Dios, pues ahí está en la lucha. ¿Cómo ves tú este tema, Quique? Beto. ¿Cómo ves este tema? Pues se ha vuelto algo ya muy, muy normal, ¿verdad? Incluso en jóvenes sanos, ¿verdad? En jóvenes de familia, esta parte de las adicciones. ¿Te ha tocado trabajar? ¿Te ha tocado tratar ahí a alguna persona con adicciones? Sí, nos ha tocado trabajar con personas con adicciones y es un tema muy delicado porque se necesita mucho esfuerzo, se necesita bastante, se necesita bastante voluntad, fuerza de voluntad para poder realmente dejar al 100% estas adicciones. Y bueno, en Hermosillo pues tenemos un gran problema con la adicción al alcohol, ¿no? Uh-huh. Y los jóvenes lamentablemente ya con el contexto de Hermosillo, que ya sus papás y sus abuelos tuvieron mucho tiempo tomando alcohol, ellos ya lo ven muy normal. El problema es que lo ven estaba viendo ahora en Facebook precisamente un video que de verdad digo yo, ¿cómo puede ser posible? Un video de un niño de 3-4 años, vestidito de vaquerito, que no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Vestidito de vaquerito, están como que dentro de la cabina del carro, iba manejando la mamá, por las voces que se oyen, iba manejando la mamá en la posición del volante, ¿no? Como piloto, el niño aquí, a un lado de la mamá, y estacionado el carro, el niño, como que hay un bote abajo en el portavasos, algo así, alcanza el bote y se lo empina el niño. La mamá, no, ya no, una más, le decía el niño, como si fuera una gracia, ¿verdad? Sí. 3-4 años el niño lo deja y ya no más, le dice la mamá, ya no más, ¿cómo que no? Y lo vuelve a agarrar echa otro trago. Lo ves y tú dices, el niño, qué gracioso, pero no, o sea, ¿qué estás enseñando? Si eso, ya como los papás, ¿verdad? Si eso hace ahorita, ¿qué no hará después, no? Que nos decían, pero ¿cómo no abrimos los ojos a esta realidad? ¿Cómo no abrimos los ojos a esas conductas que son totalmente dañinas a nuestro cuerpo? Exactamente, necesitamos como personas responsables del futuro de nuestros hijos, ver cada detalle, cada aspecto para que nuestros hijos puedan tener un crecimiento sano. Y muchas veces las familias descuidan esto porque se les hace normal, es algo normal y los hijos lo ven, pues es normal, todo el mundo lo hace, mi papá lo hace, mi mamá lo hace y lo voy a hacer. Y lo mismo con fumar, tomar y fumar, que son las drogas legales que están hasta el momento. Y bueno, y la marihuana por ahí, punto, en algunos, ¿no?, lugares, ¿no? Exacto, y es lo que no comprenden, que de todos modos, aunque sean legales, no dejan de ser drogas y son adictivas realmente. Pues incluso, ¿no?, uno de los argumentos de las personas que están a favor de que se legalice la marihuana, ponen de argumento, oye, si no es permitido la marihuana por lo riesgosa, por lo peligrosa que es, ¿qué onda con el alcohol, no? Que es la droga legal más peligrosa, que así es. El porcentaje de muertes, ¿verdad?, que hay, a lo menos en jóvenes, es la causa número uno de muerte. Un accidente automovilístico o algún tipo de accidente bajo los influjos del alcohol. Entonces, fíjate cómo es irónica la cosa, que los que argumentan a favor de la legalización de marihuana dicen, ¡ey! ¿Qué onda? Y el alcohol lo tienes legalizado y es más peligroso. Entonces no pasa nada con la marihuana, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y lo he dicho en otras ocasiones, pero me gusta mucho esa imagen que en una ocasión vi, que estaban dos personas al filo de un despeñadero, al filo de un abismo, y había como un cerco, ¿no? Había como un cerco y le decía uno al otro, me voy a brincar porque estas líneas me detienen, porque este cerco me obstruye. Y le dice la otra persona, no es una barrera, es una protección. No es algo que te quiera limitar, es algo que te quiere a tener en un lugar seguro, ¿no? Así y el es. Otro, pues no haciendo caso, brinca el cerco y cae al abismo.
así son muchas veces los pensamientos que tenemos de que, ay, ¿por qué me quitan esto y por qué me prohíben lo otro? Es que no son prohibiciones, son límites de seguridad. Sí, exactamente. Que si los brincamos, órale, al hoyo, ¿no? Exactamente. Y lo irónico de esto, lo triste de esto es que la sociedad tal parece que quiere ir para allá, ¿no? Así es, y es lo que realmente se necesita hacer, lo que necesitamos entender, que principalmente la principal fuente de ayuda pues es Dios. Él nos va a ayudar a que podamos superar cualquier tipo de problema, y en este caso adicción. Pero además de eso necesitas tú poner de tu parte y efectivamente poner este ejemplo a la obra, o que podamos comprender este ejemplo de que no es porque te queramos afectar poniéndote en un limitar, en un límite, ¿no? Quitar tu libertad. Al contrario, queremos ayudarte, y es lo que mucha gente no comprende. Y además de esto pues se necesita personas que se especialicen en estos temas y que ya con experiencia los puedan ayudar y que los puedan guiar de la manera más correcta. Y yo creo que de esta manera pues de las dos partes va a haber resultados buenos. Puede haber resultados buenos en estos, claro, en los jóvenes, claro, en cualquier edad, ¿no? Claro que sí. Vamos a un pequeño corte musical, mi Aarón. Vamos a escuchar algo de música, ¿verdad? A la raza que se está reportando ahí, le decimos muchas gracias. Compartan el video. Vemos rapidito antes de irnos a la música. Algunas personitas por ahí que se han estado reportando. A ver dónde andamos. Tenemos... De repente hemos tenido, creo que, algunos problemitas técnicos, ¿verdad? Pero ahí estamos bien al aire ahorita. Y varias personas se han estado reportando. Pues ahí la señora de Navarro, pues ya se comunicó, ¿verdad? Saludos al pastor. Hasta la casa, por saludos favor. Al pastor más guapo. Dice, ¡aleluya! ¿No? El más guapo. No me importa si es el más joven o no, dice el más guapo. Enrique Cruz Rivera, saludos, pastor, desde la camita en Hermosillo, eso, descansando, ¿no? Descansando a gusto. Órale, mi Enrique, pues son qué. Las 10 de la noche, poco como ya desde la camita, pero pues a lo mejor tiene escuela, a lo mañana, mejor o trabajo o algo. Muy bien, muy bien. Varias personas por ahí, gracias por estarse reportando. Seguimos aquí todavía una hora más, son las 10:04 en Radio Vida 105.7, pero tenemos todavía una horita más de programa, nos vamos hasta las 11. Seguimos con el buen Beto, hay varias preguntas por ahí, seguimos en esta plática de verdad muy interesante, amena. Esperemos ustedes así también la estén pasando. Volvemos en un pequeño corte musical. Que me quita el frío, cansada de estar, me siento como
Volvemos a su programa Vidas que Inspiran por Radio Vida. Son las 10:09 de este 15 de agosto, ¿verdad? 10:09, ya el calorcito se ha puesto sabrosón. Tuvimos unos días ahí muy fuerte el calor, luego ahí la lluvia como que nos ayudó, pero pues yéndose la lluvia viene el vapor, ¿verdad? Y parece que estamos en Guaymas, parece que estamos en un puerto, parece que estamos en una... En un baño sauna, ¿verdad? Y pues no, a lo menos yo, no sé tú, Beto, a lo menos yo que soy de Guaymas, tú también eres de Guaymas, prefiero ya este calor de Hermosillo, ¿no? Un calorcito más seco que al calor de Guaymas que está sude y sude, ¿no? No, yo también prefiero mucho más el calor de aquí de Hermosillo. Ya me acostumbré al calor de Hermosillo porque saliendo de Guaymas, yo me fui a vivir a Phoenix 4 años, 5 años, también. Y el calor de Phoenix es similar al de aquí de Hermosillo. Entonces ya me acostumbré a ese calor seco, ese calor donde andas pues un poquito más cómodo que Guaymas. Porque cuando yo vivía en Guaymas tenía que cargar mi desodorante, porque se me caía. Y tres camisas, y ahí, ¿no? Tenía que ponérmelo, porque tenía la camiseta ahí toda llena de empapadísima, ¿no? Y se me caía. Pero mejor, bien, pues, mejor aquí. Estamos aquí en la Ciudad del Sol, así que más vale no quejarnos, sino gozarlo, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios por esta ciudad que amamos, de verdad. Yo sé que hay muchas personas fuera de Hermosillo, de fuera, ¿verdad?, de los pueblos sobre todo. Si tú preguntas, ¿no?, que de Rayón, que de Granados, de Huépac, de Ures, de acá, de allá, o del lado de Zaguaripa. Un pozolito de Ures. Un pozolito, ¿no?, un cocidito. También mucha gente del sur, de Navojoa, Obregón, todo esto. Y realmente de Hermosillo, pues es poca la gente, ¿no? Uh-huh. Pues dicen, no, yo ya nací, pero tus papás son de fuera. Pues entonces como que meramente de aquí, de 2-3 generaciones hacia atrás, pues hay poca gente, ¿no? Así que amamos a Hermosillo. Y pues creemos, ¿verdad?, que es el lugar donde Dios nos ha puesto. Así es. Y te puso a ti, mi buen Beto, te puso a ti con una intención que en tu vida te hubieras imaginado, creo yo, el ser pastor. Pues imaginado, sí me lo había imaginado y tenía ese deseo. Oh, mira. Tenía ese deseo, la verdad. Pero no me imaginaba que tan pronto. Y ahorita iniciando la entrevista, pues solté el comentario que me mandaron a la alberca sin saber nadar, porque es una experiencia completamente nueva, ¿no? Es una experiencia diferente, que el liderazgo es una cosa, el servir en algún ministerio es una cosa, el pastorado es algo distinto que engloba bastante. Siempre habían estado involucrados con tus papás en el servicio, ¿no? Claro, siempre que sí. Siempre habían estado ahí echándole la mano. Sí, y siempre estuvimos, gracias a Dios, estuvimos juntos como familia. Ajá. Apoyándonos siempre, un ministerio familiar donde mi hermano sirve, yo sirvo en la alabanza, sirvo con jóvenes también, y mis papás pastoreando, mi papá con los varones, mi mamá con las damas, y ahí en conjunto abarcando todas las áreas posibles de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y pues siempre hemos estado ahí ayudando. Hemos pasado diferentes pruebas como iglesia. Hubo un momento que pasamos una prueba tan grande, tan difícil, de estar literalmente la familia pastoral sola en la iglesia. Y nosotros íbamos a la iglesia y nos congregábamos como si estuviera lleno el templo. Ajá. Y mis papás nos enseñaron un ejemplo tan grande de perseverancia, porque duramos así algunos años, años solos. Me tocó, pues cuando te conocí, vivían por ahí por la 12 de octubre, ¿no? Vivían, sí, por la 12 de octubre, por ahí también cerca, tenían ahí está la iglesia, bien su cerquita. Iglesia. Luego se movieron por acá por rumbo de las Reyes, si no mal recuerdo, de Caborca. En la Mendoza y Guadalupe Victoria. Y después, ajá, en los jardines. Ajá, después me refería a los jardines. Y te toca ya entrarle, te toca ya, ¿sabes qué? Dice tu papá, Beto, Dios me ha hablado y eres el elegido, ¿no? Así imagino es. Que pues también trabajó en tu corazón, también trabajó en tu vida. Sí, sí, sí. Pero la pregunta es, más allá del reto, más allá de esta gran responsabilidad que sin duda la es, y de verdad Dios esté ahí contigo en todo momento. Mi pregunta es, y en el mejor de los planes, en el mejor de la intención, claro, ¿qué ves tú que hay que cambiar? Y no me refiero a tu iglesia, claro, en particular, no me refiero a tu iglesia en particular, sino a la iglesia en general. La iglesia en general. ¿No? Tú viéndola con una óptica, pues, de joven, de una persona con una profesión, comunicación,
con una óptica pues muy distinta a una persona pues que 30, 40 años atrás se convirtió, ¿verdad? Se hizo cristiano y pues vivió otro tipo de iglesia. ¿Tú qué crees que hay que cambiar? Es una excelente pregunta, don. Porque es lo que estamos trabajando como congregación, uh-huh. Haciendo el esfuerzo para poder cambiar estos aspectos. Uno de ellos, el orden no es necesariamente jerárquico ni nada, ni de importancia. Uno es los prejuicios en la gente. Nosotros como hijos de Dios, como personas que seguimos a Jesús, nosotros podemos ver que Jesús jamás negó a alguien como para rechazarlo de una u otra manera por su apariencia o cualquier otra circunstancia, sino al contrario, las personas que creían que estaban haciendo toda la perfección y se jactaban de ello, a esas personas eran las que realmente reprendía y las reprendía, pero feo, ¿no? Y podemos ver el ejemplo a los fariseos, generación de víboras hipócritas, y palabras fuertes de Jesús, porque ellos se jactaban de hacer lo correcto, sin embargo, juzgaban a los demás de acuerdo a sus propias opiniones. Y nosotros como iglesia nos ha faltado ese amor realmente al prójimo y nos hemos distraído demasiado en cosas banales y muchas veces en enseñanzas que no nos van a llevar a un fruto. Siempre, bueno, no siempre, muchas de las veces la iglesia se enfoca en no, vamos a aprender esto, vamos a aprender lo otro, y el fruto, ¿dónde está? Eso es una de las cosas que estamos viendo también como iglesia, que podemos aprender muchas cosas, podemos tener mucho conocimiento, puedes tener una colección de Biblias de todas las versiones, pero si no pones en práctica... Y grandotas, ¿no? Esas Biblias que... letra súper grande, ¿no? Que no, que ya el que la trae, ya, exacto, wow, ¿no? Wow, un súper ungido apóstol, arcángel. Y nosotros lo que estamos viendo es esto, de nada te sirve tener la Biblia o súper aprenderte la Biblia si no das fruto. La iglesia se distrae demasiado en aprender demasiado, pero no llevarlo a la práctica. Entonces, por alguna u otra cosa, distracciones que vienen de otra cosa, ya sea problemas familiares o simplemente no han sido libres del temor y la vergüenza de hablar a los demás, no dan fruto y se estanca. Entonces, es como tener un recetario de postres y no prepararte un pie de queso delicioso. Uh-huh. Es como tener la información. Se te hizo agua la boca, ¿no? Sí, se me hizo agua la boca, mi amor, prepárame ahí. Tienes la teoría, tienes la información, pero no puedes disfrutar de los beneficios de esa información y deleitarte del fruto que te puede dar ese conocimiento. No, ya te habla como todo pastor, ya. No, mi Beto. Fíjate que ahorita que mencionas esta parte del fruto, ahora en el verano, ¿no? Pues en julio, la última semana de julio anduvimos en un evento en Morelia, un congreso, se llama Efecto, no sé si hayas por ahí escuchado, visto algo de publicidad. Efecto, es en la ciudad de Morelia, la iglesia Más Vida, pastor Andrés Speaker, y mencionaron pues uno de los conferencistas ahí, de verdad súper recomendable este congreso, este evento. Mencionaban algo muy importante, uno de los conferencistas, no recuerdo ahorita cuál de ellos fue, que decía: necesitamos pensando en las personas para el servicio, buscamos a las personas con fruto, no con talento. Qué bien. Cuando muchas veces en la iglesia o uno mismo, ¿verdad?, que está en una posición de liderazgo y quiere armar un equipo de trabajo, ¿verdad?, buscamos primero el talento muchas veces, ¿no? Como Samuel, buscamos lo que pues valga la redundancia, vemos lo que está delante de nuestros ojos, ¿no? La persona, qué te puede dar, qué habilidades tiene, qué talento hay, pero poco le ponemos atención a las obras, a los frutos que está dando, mejor dicho, esta persona, ¿no? Entonces se me hace muy interesante que tú lo traigas a colación, el cómo necesitamos desarrollar en las personas la acción, que lo poco o mucho que se les enseñe lo lleven a la acción y haya fruto. Exactamente. ¿Y cómo vamos a poder dar fruto si nosotros estamos llenos de prejuicio? Uh-huh. Si cuando vemos a las personas porque está súper tatuado, lo rechazamos. O porque si vemos un homosexual, ya pensamos que ya tiene el infierno asegurado. Siendo que todos tenemos la oportunidad del arrepentimiento. La palabra dice efectivamente, y con esto hay mucha controversia, de que no, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, sí, pero tampoco los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni un montón de una lista ahí nos pone Dios en su palabra. Entonces,
Así como tú estabas lleno de pecado antes de que Cristo te rescatara, de la misma manera hay mucha gente y todos los demás también merecen esa oportunidad de arrepentirse y de volverse al Señor. De esa manera podemos dar fruto, como dijo. Claro, claro. Entonces tú ves necesario esa parte, la parte del amor, ¿no? Exacto. La parte del amor, que también para mí es un punto importante. Hablamos y hablamos, hablamos y volvemos a hablar. Dios es amor, Jesús es amor. Pero no lo vivimos. Y no me refiero solamente dentro de una congregación, que ya es el acabose, ¿no? No solamente dentro de una congregación, sino fuera de ella. Fuera de ella, ¿no? Sí. Lo mencionas ahorita, cómo vemos a las personas pues no cristianas, personas que no solamente no comparten nuestra fe, sino que incluso a lo mejor hasta reniegan de nuestro Dios, ¿verdad? Están enojadas con nuestro Dios sin haberles Dios hecho algo, pero no les amamos. Exacto. No les mostramos amor, no les mostramos amor. Entonces, son personas que ya tienen un trasfondo de rechazo. Y si nosotros nos decimos llenos de amor y también los rechazamos, pues ¿de qué manera se pueden acercar a Dios entonces? ¿Cómo van a aprender si no hay quien les enseñe? ¿Cómo van a poder acercarse si nosotros los alejamos? Perfecto, perfecto, y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, y pues es una gran labor, un gran trabajo el que se necesita hacer, cambiar totalmente esa mentalidad, ¿verdad? Pues sin Cristo, sin Dios en nuestras vidas, estamos acostumbrados a que si me hacen, hago, ¿no? A así como es. Me tratan, te trato, a como me ves, te veo, y siempre ahí, ¿no? Como que, a ver, ¿qué onda? ¿Qué traes? Exacto. Y cuando la palabra de Dios, pues, es otra forma totalmente exacto. diferente de ser, hacer, ¿verdad? De aun cuando tú seas mi enemigo, ¿cómo yo tengo que amarte, orar por ti? ¿Verdad? Entonces, Ese es otro de los puntos que como iglesia necesitamos cambiar, porque ¿a qué vas a la iglesia? ¿Para qué te congregas? ¿Para seguir siendo el mismo? ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y una persona que no lo es? Uh-huh. Eso también necesita comprender la gente, que a veces se deja llevar demasiado por la influencia del mundo y empieza, no hay ni una diferencia, solamente van a la iglesia por compromiso o solamente para llevar una tradición, ¿no? Tradición. Entonces, ¿para qué vas a la iglesia? Se supone que tú vienes a la iglesia para ser transformado por el poder de Dios. Tú no puedes salir igual de como entraste. Entonces, si vas a llegar aquí, si llegaste al templo y tú vas a salir igual, vas a seguir haciendo lo mismo que hacías antes de venir para acá, entonces tu visita aquí fue en vano. Tú tienes que venir a la iglesia para realmente ser transformado por el poder de Dios. Totalmente, totalmente de acuerdo. Vámonos un pequeño cortecito. Se está poniendo bueno aquí. Ya le está saliendo el fuego aquí a mi buen Beto, ¿no? Wow. Y ya la Biblia y yo te digo a ti, hombre pecador. No. La palabra. La palabra. Solo la palabra. Lo que es, ¿verdad? Así con amor, es. ¿no? Claro. Vámonos claro. un pequeño corte, mi buen Aarón. ¿Qué nos vas a poner? A ver, has estado muy calladito, Aarón. ¿Te intimida este vato? ¿Qué rollo? No, pues aquí andamos vendiendo los controles para que todo suene bien en este programa. Así que vamos a estar escuchando El Corazón con Alex Zurdo. Adelante. Tú no tienes que postear una foto para llamar la atención. Tú no tienes que mostrar tu figura para mendigar amor. Ten cuidado con los requests, que no es lo que tú crees. Es hora que guardes el corazón, porque la mala intención te daña el corazón. Una mala decisión te daña el corazón. Una gran desilusión te daña el corazón. Rechaza la petición y guarda el corazón. Mucho y lo que te siguen y cómo te proyectas.
llamar la atención. Tú no tienes que mostrar tu figura para mendigar amor. Ten cuidado con los requests, que no es lo que tú crees. Es hora de guardes. ¿Sabías que? Cada semana en México mueren alrededor de 600 personas en accidentes viales relacionados con el alcohol. Este tipo de accidentes representan la primera causa de muerte para jóvenes citadinos entre 18 y 30 años. En México, los días jueves, viernes y sábado por la noche se movilizan alrededor de 200.000 conductores bajo influencia del alcohol. Por este motivo, mueren al año alrededor de 24.000 personas en accidentes automovilísticos. Al beber alcohol, sea responsable. Asigne un conductor. Antes de salir, decida quién conducirá y asegúrese que esa persona no beba alcohol. Llame un taxi. Si nadie en su grupo está sobrio, utilice algún transporte alternativo. Con fe y oración, Dios te dará la fuerza y la sabiduría para hacer lo necesario. Es orando, se le abre la puerta al que toca, como barreras y yugos se explota, cuando a Dios le pidas con fe. Hola, soy Giselle Noriega Duarte y de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana te espero en Cielos Abiertos, la media hora de oración, donde estaremos intercediendo por tus peticiones de oración. Orar es platicar con Dios. Platiquemos juntos en Cielos Abiertos, la media hora de oración por Radio Vida. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Te espero. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe, verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas, el seguimos en su programa Vidas que Inspiran por Radio Vida, aquí en el 105.7 FM. Le recordamos, teléfono en cabina 311-311-7612. Si usted desea hacernos una llamadita, si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, si quiere escuchar alguna canción, por ahí estamos complaciendo a no recuerdo la persona, no, anda por ahí en Facebook, se reportó con una canción de Julio Acosta, ¿verdad? Un corridito por ahí para la raza norteña, así que le damos gusto, no solamente Gilson, porque pues el Aarón es medio fresón y puro Gilson y puro acá, ¿no? Pop, ¿verdad? Pero también podemos complacer con algo de norteña banda y todo esto, ¿verdad? Así que puede reportarse al 311-7612 o a través de un mensaje de WhatsApp al 6623268356. Los invitamos igualmente a que nos visiten en la página Radio Vida MX Hermosillo. Así nos puede buscar Radio Vida MX y lo hace en el sitio web Radio Vida MX Hermosillo en Facebook. Ahí la fanpage de Radio Vida,
Y de paso, si es mucho pedir, de paso, si usted nos está viendo a través de Facebook, le invitamos de verdad a que nos comparta, a que podamos llegar a más personas. De verdad, tratamos siempre de invitar a una persona que tenga algo que compartirnos, y en esta noche así ha sido con el buen Beto, dándonos ahí la primicia, ¿verdad? La noticia de que ya le entró al pastorado. Y pues con muchas ganas, mi Beto, te veo. Muchas ganas, muy aplicado. Estás empezando tu matrimonio, ¿verdad? También es un... 6 bellos meses, ¿eh? Un buen tema por ahí, ¿verdad? Pero ahora con una congregación. Entonces, pues, como Dios ahí va armando el cuadro, ¿no? Y, así es. Y todo lo que viene, cuando vengan los Betitos por ahí, entonces... Dios te agarre confesado. Espérate, Mario. Dios te agarre. No, pero primero va a haber muchos hijos espirituales, me claro, imagino, ¿no? Claro, tiene que para que sostenga la casa también, aparte. Sí. Así que, qué bueno, de verdad, mi Beto. ¿Qué cree el Beto? ¿En qué cree? Dame 3 puntos, 3 pasajes, 3 puntos doctrinales en los que tú digas, de aquí yo no me muevo. Si pierdo... La Biblia, ¿verdad? Si ya no hubiera más Biblia, si se nos quitara, ¿verdad? En algún momento así de persecución, que tú digas, yo en esto descansa mi fe. 3 puntos. 3 puntos nomás, Mario. Dame más, pues, si quieres, ¿no? Principalmente que Dios es todopoderoso, creador de todas las cosas, que todo lo que podemos ver fue creado por Él, por su palabra, por el poder de su palabra. Creo en la Trinidad firmemente, que son el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ajá. Creo que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único, que Jesucristo es el Mesías. Que fuera de Él no hay salvación. Creo en el cielo, creo en el infierno. Creo que tenemos que predicar el Evangelio e ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en el bautismo. Estos son algunos, no sé. No era examen, okay. no te me estreses, pero... No, esos 3 que me das, o sea, fundamentales, y pues ya los que me agregas, ¿no? Totalmente, así Jesús, es. ¿verdad? Camino, vida, la Trinidad, qué importante Trinidad. También ahí tener ese cuadro completo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aunque por ahí algunas personas, pues no. Así es. Lamentablemente. Tengan otra apreciación. Pero Jesús, ¿no? Dejando como centro a Jesús, no tenemos problema, totalmente cristocéntrico. Creo que Dios hace milagros también. Todavía sigue haciendo milagros, que hizo milagros, hace milagros y seguirá haciendo milagros. Bien, dejando un poquito esta faceta nueva en ti de pastor, ¿verdad? Eres un chavo inquieto, eres una persona inquieta y te dio por ahí también a través de los videos. ¿Cómo nace esto o por qué la idea de empezar a hacer videos y el Beto Blogs y los monólogos y luego hasta la rapeada por ahí? Hace poco vi un video de rapeándole también, ¿no? Y unos versos ahí. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Siempre me ha gustado bastante el arte en general. Y yo creo que la producción audiovisual es un arte muy, muy padre, porque en la producción tú puedes crear cosas, puedes poner explosiones a pesar de que no las hay, rayos láser, etcétera. Cosas muy divertidas. Que esto, entrando a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, yo entré con la intención de irme a radio, fíjate, aprovechando que estamos aquí en la radio. Cuando entré en la carrera. Cuando entré. En la Unison estudiaste, ¿no? En la Unison. Cuando recién entré, esa era mi intención. Quiero estar en radio, quiero aprender de sonido. En realidad yo quería producción musical, entonces me dijeron, ¿sabes qué? En Ciencias de la Comunicación también te van a enseñar a cómo usar los controles. Rollo era la música primero. Música y cómo tener mi estudio. Entonces por eso mi enfoque era la radio. Pero por alguna y otra circunstancia, me encontré con compañeros que se enfocaron mucho en la producción audiovisual y me gustó mucho. Porque aparte de trabajar audio, trabajamos video. Y a partir de ahí ya crece mi inquietud en aprender más acerca de la producción audiovisual. Y fue cuando empiezo, aparte que me ha gustado el humor. Ajá. Y empecé a hacer videoblogs de humor. Meramente humor sano, claro. Y de ahí empecé a producir un poquito más, fui aprendiendo. El primer video estuvo bien feo. Y después
aprendí más, un poquito más, a hacer efectos especiales, a editar mejor, a trabajar mejor el audio. Y de ahí ya empecé en un programa de televisión, donde a raíz de estos videos en YouTube, empecé en mi tercer semestre mi primer programa de televisión, también de videos de YouTube. En la televisión pasábamos videos de YouTube y agarramos diferentes YouTubers de aquí locales que trabajaron también con nosotros. Y de ahí fueron surgiendo diferentes proyectos también. Y pues a partir de ahí empezó esta... ¿Te gusta entonces toda esta parte? Sí, pues obviamente también lo estudiaste ahí, llevando ya como una profesión. Dejándote ahí un poquito la pregunta para el siguiente bloque, ¿cómo ves tú esta parte de compartir la palabra en los medios, en redes sociales? No hay mucho tema por ahí también que podemos darle, pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la iglesia? Cada vez vemos más iglesias que están con presencia en Facebook, en redes sociales en general, transmitiendo sus reuniones, ¿verdad? Pero ¿qué más? ¿Con eso ya estamos haciendo la chamba? ¿O qué más podemos tal vez, de qué manera invadir, de qué manera hacer presencia en los medios, ¿no? Te lo dejamos ahí en el corte, en un pequeño cortecito. Volvemos, estamos en su programa Vidas que Inspiran. Son las 10:36. Recuerden que estamos por aquí hasta las 11 de la noche, todos los martes de 9 a 11, así que no se nos vaya, no se despegue, todavía tenemos algo de tiempo para seguir aquí con el buen Beto, Pastor Navarro. Dale, vámonos un pequeño, algo de música, Aarón. Vámonos. Si a ti miran, Señor, ¿quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón si cada día me enamoras? Pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi pararse a ti, mi gran Señor, que puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración, mi Dios. Y cómo no voy a rendir mi corazón si cada día me enamoro. Siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón.
Hey, Frank. Hola, Bob. Hey, ¿cómo Frank? Estás? Hola, Bob. ¿Cómo estás? Muy bien, más. ¿Y tú? Ahí nada más, ocupadón. Sí, claro, un día más de trabajo, ¿eh? Sí, jalando el arado. Sí, hay que tener al jefe contento. Sí, hay que llevar el pan a la mesa. Claro. Sí. Bueno, oye, ¿qué te pareció el partido de anoche? Ah, sí, ¿no estuvo buenísimo? Sí, hombre, muy bueno. Sí. Claro. Sí. Sí. Bueno, oye, pues me tengo que ir. Sí, yo también estoy muy ocupado. Sí, ya es tarde. Sí, bueno, te veo después. Sí, cuídate. Me dio gusto saludarte. Ok, a mí también, gusto en verte. Sí, oye, te portas bien y no te metas en problemas. No te preocupes, me voy a ir por la sombrita. Sí, bueno, que estés bien. Hasta la próxima. Hasta pronto. Que tengas un buen día. Gracias, adiós. Bye. Las formalidades pueden ser eficientes, pero también nos aíslan de los demás. Toma el tiempo hoy para conocer a alguien un poco mejor. Un mensaje de Producciones Lifeline en lifelinepro.com. Seguimos en su programa Vidas que Inspiran por Radio Vida. Y de verdad se nos ha ido muy, muy rápido esta noche aquí con el buen Beto, Beto Vlogs en escena, ¿verdad? Hubiéramos hecho algo ahí para tus videos, algo aquí a lo mejor, o algo, no la pensamos, ¿no? Vamos a tener que invitarte una segunda vez, ¿verdad? Porque pues ahora nos sorprendiste con esto de la pastoreada y de verdad te deseamos, ¿verdad?, que Dios use tu vida, Dios bendiga tu ministerio y pues sea el inicio en lo que se refiere a lo ministerial de pues algo muy grande, de verdad. Algunas personas por ahí se siguen reportando, Enrique Cruz Rivera, ¿verdad? Buenas noches, pastor, personas que nos acompañan en cabina, bla, bla. Es muy cierto, dice, a veces hacemos mucho énfasis en las drogas prohibidas y no le damos tanta importancia a las legales. Que también repercuten mucho en la salud, ¿verdad? Solo basta repetir 3 veces un hábito o conducta para caer en un vicio, ¿no? ¡Wow! Alberto Ballesteros, sí le pongo, Beto, sí le pongo atención, nomás que pues hay que contestar mensajes de repente y ahí estamos, ¿verdad? Ah, es un compita, ¿no? Pues entonces me lo saludas. Me lo saludas. No, sí le ponemos atención, pero pues tenemos que estar también igual contestando por ahí mensajillos. Así que varias personas todavía se siguen conectadas viendo el video. Gracias. Y de verdad les insistimos, compártanlo. Ocupamos que esta información, este tipo de mensaje llegue a más personas. Los jóvenes, ¿verdad? Cómo están ahora ahí en redes sociales, día y noche. Se desvelan viendo videos de en el mejor de los casos, bobadas, en el mejor de los casos, ¿no? Y tantas otras cosas por ahí. Estábamos viendo la otra vez un video, un de estas páginas, ¿verdad? De invitando a suicidarse prácticamente, ¿no? De que empieza con la onda sad y ya te la sabes y todo esto, hasta prácticamente decirles cómo suicidarse. Entonces, tantas cosas que hay en redes sociales como no, para no compartir de verdad este tipo de mensaje. Quedamos con una preguntita por ahí en el aire, pero vamos a escuchar primeramente al buen Jorge García, ¿verdad? Jorgito, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Ya después de tanto tiempo. Ya ni te conocía la voz, mi Jorge. No, pues tú entre tus visitas a campamentos y no sé qué y demás. Vacaciones, ¿no? Pues no hemos tenido la oportunidad. Es más, fui a Dream Center un par de ocasiones y no coincidimos por allá porque andabas de gira. No, pero ya estamos aquí, mira, ya estamos aquí con todo, dándole de nuevo, retomando aquí en Vidas que Inspiran. Ya casi me querían cancelar el programa, ya me regañaron, pero ya vamos a ponernos en orden. Ya aquí todos los martes vamos a estar, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo ves con este tema de que estamos hablando aquí con el buen Beto? Que pues si no lo ubicas, no lo conoces, Alberto Navarro, sus padres igual son pastores, ahí en la Alianza a lo mejor te tocó conocerlos. Pues él tomando el pastorado a sus 26 añotes, ¿no? Está ya entrándole de lleno al ministerio, pero pues también es un chavo muy inquieto en lo que son redes sociales, en lo que es ya la parte de multimedia y todo esto.
¿Cómo ves tú ahí la parte de la iglesia haciendo presencia en estos medios? Sí, pues antes que otra cosa, hola Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nos gusto. Acabamos de ver apenas el, ¿qué fue el martes? El martes. Una mira, cosa pues, y yo presentándolo, resulta que son muy cuates, ¿no? Sí. Sí, yo creo que para la siguiente te vamos a presentar a ti, mi querido Mario. Sí, sí, he tenido la oportunidad de convivir mucho con sus papás y pues también con Beto ya de hace rato y también en múltiples actividades y pues siempre es un gusto tener la oportunidad de conocer algo más de la vida de los que pues están sirviendo en nuestra ciudad. Fíjate que, Mario, con lo que tocas y también con precisamente las inquietudes que propio Beto tiene, me hizo recordar mucho esta cuestión de lo que trabajamos mucho en el Ministerio de Farmers, ¿no? Creemos nosotros que las iglesias hemos estado haciendo un trabajo definitivamente con la mejor intención y siempre con la intención de glorificar y amar al Señor y de hacer su voluntad. Pero creo que a veces nos hemos quedado incompletos, ¿no? Nosotros nunca mencionamos que hemos hecho las cosas mal, sino me parece que las hemos hecho incompletas. Y creo que esta cuestión de los medios a mí me parece muy, muy relevante porque precisamente nosotros tenemos dentro de la reflexión para crear procesos de transformación. Una de las reflexiones que tenemos es precisamente lo que nosotros comprendemos como el reino de Dios y lo que nosotros comprendemos como la tarea que tenemos de extender el reino de Dios, ¿no? Y me parece muy relevante porque si bien las ideas que tenemos y que están gobernando el mundo surgen o bien de los filósofos o bien de los teólogos, ¿no? Pero la manera como se difunden estas ideas, la manera como estas ideas llegan a permear a la sociedad, llegan a permear las leyes, llegan a permear los comportamientos de la manera como hacemos o no las cosas, la mejor forma de cómo estas ideas sean esparcidas es a través de lo que se conoce como los trovadores, ¿no? Como aquellos que es artistas, musicólogos, ahora los medios de comunicación, las redes sociales. Y es la mejor manera de poder transmitir ideas. Y a mí me parece que nosotros hemos abandonado eso de una manera no tan intencional. Y eso me hizo recordar pues dos cosas. Tú sabes que siempre me gusta hacer referencia a la Biblia. Y también referencia en aquellas cosas que nos permitan tener una reflexión, ¿no? Yo recuerdo con esto un pasaje que conocemos muchísimo nosotros, que está precisamente en Mateo 28, 19 al 20, que es un pasaje que muchos de nosotros conocemos, pero me parece muy relevante tener la posibilidad de hacer un breve comentario de este pasaje, ¿no? Lo voy a repetir, le voy a dar lectura por algunos de los que tal vez no lo tengamos tan en mente. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí me parece que hay cosas relevantes, ¿no? Por tanto, esta cuestión de élite, que creo que se insiste mucho, ¿no? Es decir, nosotros como iglesia estamos a la ofensiva, no estamos a la defensiva. Estamos, el mandato es ir y atacar, es ir y conquistar, es ir y tomar posesión de diversas situaciones, de diversas fortalezas, de diversas acciones, incluidas precisamente la comunicación, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque la parte que sigue dice que es hacer discípulos, ¿no? Y aquí me parece que es lo relevante, porque ¿cómo podemos hacer discípulos, no? Y a mí me parece que si nosotros como cristianos tuviéramos plenamente, siempre presente, de que nosotros los cristianos debemos ser ciudadanos cabales, que siempre estamos buscando la oportunidad para liderar en la comunidad y en los puestos de trabajo, incluido cualquier puesto de trabajo y incluida cualquier cosa que se llame comunidad. Entonces nosotros podemos tener la oportunidad de que con nuestras acciones podamos llevar reformas que puedan trascender hasta las instituciones.
y lo podemos hacer obviamente dentro de nuestros campos profesionales, ¿no? Incluida la comunicación, como es este caso, ¿no? Pero obviamente estas reformas y estas situaciones tienen que estar ajustadas a las verdades bíblicas, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos la posibilidad entonces de responder a este llamado que tenemos de parte de Dios de ir y hacer discípulos, ajá, y entonces transformar todas aquellas cosas malas, ajá, que se han institucionalizado durante los siglos en nuestras propias culturas, a llevarlas precisamente a que estén basadas en los principios de Dios, ¿no? Entonces yo estoy plenamente convencido, Mario, de que si nosotros trabajáramos en inculcar esta amplitud del alcance del reino de Dios y de lo que entendemos por reino de Dios, yo estoy plenamente seguro que todas las actividades de los cristianos van a estar conectadas con este mensaje, ¿no? Y podemos entonces tener la posibilidad de que el evangelio se pueda ver en todas las áreas, el potencial, el poder realmente que tiene el evangelio, y tener entonces la oportunidad de que el reino de Dios avance, obviamente desde dentro, ¿no? Es decir, desde nuestras propias vidas, siendo los mejores profesionales. Si yo soy un comunicólogo, tengo una gran oportunidad, como lo está haciendo Beto, de transmitir precisamente esos principios del reino, que tarde o temprano van a permear. Yo estoy seguro que si nosotros insistimos, no solamente en esa área, sino en todas las áreas que tenemos nosotros como profesionales, vamos a permear la cultura, vamos a permear la sociedad, vamos a permear nuestras instituciones, y si las instituciones, las personas, las profesiones están practicando los principios del reino, perdón, pero ahí está el reino de Dios palpable. Claro, claro. Y necesitamos, ya no es una opción, ¿no? Yo lo veo así, ya no es una opción, ya no es estaría bien, oye, es buena idea, ¿no? Sino que necesitamos estar en los medios, ¿verdad? En redes sociales y de todas las maneras posibles llevar el evangelio, compartir la palabra, ¿no, Jorge? Sí, claro, pero fíjate que lo más peculiar es que ya estamos. Cuando nosotros hacemos un repaso de cuánto invertimos en las redes sociales, ahí estamos. El asunto es de qué manera estamos. Y me parece que tenemos que retomar esta mente bíblica, este llamado que tenemos de parte de Dios, y tener la posibilidad de que los principios bíblicos sean una constante en nuestra vida, y que a través de ese estar en las redes, permeamos con nuestros principios esas redes. Si tú le das un vistazo a la congregación en general, de no solamente de Hermosillo, sino de todo el país, en nuestras congregaciones hay abogados, hay maestros, hay médicos, hay mecánicos, hay carpinteros, hay todas las profesiones. Quiere decir que la iglesia está en todas partes. El asunto es cómo estamos, con qué principios ejercemos cuando yo soy mecánico, con qué principios hago la abogacía, con qué principios practico la arquitectura, con qué principios practico el ser un comunicólogo, en este caso como Beto. Yo creo que ahí radica. Cuando despertemos en esto y veamos que nosotros tenemos el potencial para extender el reino de Dios a través de los principios bíblicos, hacerlos propios y después manifestarlos en nuestras áreas de trabajo, La tarea está hecha, porque ahí estamos, Mario. Yo insisto, ahí estamos, y creo que no nos hemos dado cuenta que ahí estamos. Ok, muy bien, como siempre, muy bueno tu apunte, muy reflexivo, Jorge, de verdad, muchas gracias por tu participación, y pues hay que no solamente ahora sí que de palabras, sino ya con hechos en el área donde cada uno de nosotros se desenvuelve. Yo creo que es la mejor manera de compartir, ¿verdad? Este tipo de plataformas como son los medios, como son internet en general, pues son eso, son plataformas, pero a final de cuentas el uno a uno pues jamás va a pasar de moda. Definitivamente. Sale. Y felicidades, Beto, por esa tarea, ese trabajo y esta nueva incursión en tu vida, Beto. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, y pues es una bendición tu amistad, en verdad. Un abrazo y pues muchas gracias, Mario. Oye, Jorge, y también una felicitación a la iglesia que se atreve, ¿no? Claro, no. Y a la iglesia que se atreve de tenerlo de pastor, digo yo. Ah, vaya. Así es. Sí, muy valiente. Es broma. Es broma. No, sí. Definitivamente sí fue broma, Beto, ¿eh? No, claro. Más bien una felicitación, Beto, porque te atreviste a ir al programa de Mario. Ay, mira, te la cobraste, ¿verdad? Tú, no dejaste que él se la cobrara.
Pues esta fue participación de Jorge en Vidas que Inspiran. Exactamente. Ah, es cierto, Jorgito. Ahí estamos. Muchísimas gracias, de verdad. Y igual yo lo digo de corazón, es una bendición tener tu amistad. Un abrazo, Mario. Muchísimas gracias. Un abrazo, Beto. Y pues un abrazo también a tu auditorio. Lo y recibo. Estamos ahí para seguir bendiciendo y ser bendecidos de igual manera. Muchas gracias, Jorge. Saludos. Buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Seguimos en el último bloque. Vámonos un pequeño corte musical, ¿verdad? Para cerrar con el buen Beto. Se nos ha ido el programa, ya nos quedan 5 minutillos, ¿verdad? Vámonos un pequeño cortecito musical y volvemos ya para el cierre de Vidas que Inspiran por esta noche, 15 de agosto, siendo las 10:55 de la noche. Estamos de regreso en su programa Vidas que Inspiran por Radio Vida 105.7 FM, ya casi cerrando el programa de esta noche. Recuerden, tenemos un compromiso todos los martes, pues yo lo tengo, ¿no? Espero que usted también lo tenga aquí con nosotros, de estar aquí todos los martes de 9 a 11 de la noche. Tenemos ahí varias personitas ya agendadas para las siguientes emisiones, y créame que son personas que van a traer inspiración a su vida. Beto la ha traído, ¿verdad? De verdad nos comparte de su pasión, de su ganas, de su deseo, ¿verdad? De hacer las cosas que Dios está poniendo ahí en sus manos, la gran responsabilidad y lo que viene, ¿no? Lo que viene. Pero cerrando con este tema, Beto, de redes sociales, de hacer presencia, ¿tú cómo ves esta parte? No, me parece perfecto. Yo creo que debemos aprovechar todos los medios posibles para expandir el reino de Jesucristo y para predicar. Romanos 12:21 dice: no te dejes vencer por el mal, más bien vence al mal con el bien. Y yo creo que esto, en otras palabras, sería ser influyente. Y las redes sociales sería una buena plataforma para hacerlo, porque es muy accesible y muy fácil de digerir toda la información. Entonces, cuando nosotros empecemos a lanzar buenos mensajes en las redes sociales, de esa manera estamos influyendo, sirviendo de influencia a las demás personas, en vez de nosotros dejarnos influenciar por la contaminación que se mueve en redes sociales. En las redes sociales podemos ver que está totalmente accesible todo tipo de información, que es delicada, porque no hay como un estándar de edades, de decir, sabes que si tienes más de 18 años puedes ver este video. Ese video, tenga 6 años los niños, 8 años, porque ya a los 8 años les hacen Facebook las mamás. O antes. Ya recién nacido el Facebook del bebé. Ahí en la foto de las mascotas. De las mascotas, sí. ¿No? O sea, eso no me ha tocado. No. Sí, Entonces, no saben ni.
imagínate este niño que tiene su tablet, porque ya los niños no quieren un bat de béisbol ni una pelota, quieren una tablet de regalo para Navidad o en sus cumpleaños. Están vulnerables a todo tipo de información. Entonces nosotros, ¿qué mejor manera de voltear la tortilla y meterle un buen mensaje ahí y nosotros servir de influencia para toda la sociedad en vez de nosotros dejarnos de influenciar? Y se necesita, como le decíamos ahorita a Jorge, pues ya no es una opción, ya no es, oye, estaría bien y qué padre, no, se necesita estar ahí. Últimos comentarios por ahí en el video en Facebook, gracias a toda la raza ahí que se siguió conectada, los que estuvieron ahí por ratillos y dejaron sus comentarios, ¿verdad? Mayra González, de las últimas personas ahí que nos ha dejado saludos, gracias, saludos desde Guaymas. Daniel Holguín, Don Beto, bendiciones, mi pastor, sí, Pedro Humberto también por ahí, Dios, Beto, Dios te siga usando, y sabemos que así será. Pues ya, mi Beto, se nos fueron las 2 horas, último comentario así, express, que nos quieras dejar, que nos quieras compartir a las personas que nos escuchan, de todo lo que hemos hablado, que tú nos quisieras dejar como último comentario. Yo, mi mensaje que te quiero dejar es que nunca dejes por absolutamente nada de seguir a Jesús, nunca, pase lo que pase, veas lo que veas, escuches lo que escuches, por favor, nunca te alejes de la voluntad de Dios. Sí, ¿cómo es necesario tener convicción? Exacto. ¿Verdad? Dice la palabra que estamos parados sobre la roca. Exacto. Debemos de estar parados sobre la roca, donde nada nos mueva, ¿verdad? Y qué importante es tener esa convicción. Gracias Beto, gracias por aceptarnos la invitación. Esperamos de verdad tenerte de nuevo para hablar más de este tema en redes sociales. Por supuesto, pues aquí no nos dejan, ¿no? Pero pues bueno, si se pudiera, saliendo. Claro que sí, pero pues saliendo, yo creo. Gracias a mi buen Beto, ¿verdad? Por aceptar la invitación. Gracias a por ahí Jorge, que nos estuvo apoyando, nos comparte siempre su cápsula. Al buen Quique Ponce también con el tema de adicciones. Gracias a que se nos quedó ahí en la línea, ¿verdad? No pudimos ya por tiempo con Irán Félix con el tema acá de la historia. Y también a Gaby Ríos, que nos apoya con el tema de salud laboral, psicología laboral por ahí, que también en diferentes emisiones nos está acompañando. Gracias a cada uno de ellos que hace parte de este programa. Gracias, Aarón, gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición. Gracias de verdad a usted que nos ve, gracias a los que nos escuchan. Nos vemos y nos escuchamos, ¿verdad? Próximo martes, ahora sí, sin falta, Aarón, por favor, sin falta, próximo martes aquí estaremos. Tenemos un muy, muy buen invitado, mi pastor va a estar aquí, pastor Jonathan Rosas va a estar aquí, de verdad, una inspiración para mí, una persona que ha marcado muy, muy, muy fuerte mi vida, así que lo vamos a tener el próximo martes aquí en cabina. Gracias Beto de nuevo. Muchas gracias a ti, nos Mario. Despedimos. Dios bendiga sus vidas y créale a Dios, sea cual sea su necesidad, crea en Dios. Buenas noches, nos despedimos.